Vamos allá. Ok. A ti te encanta la pelota, veo allá atrás que tiene muchas cosas. Tienes, yo, hay una que está atrás tuya que es la que usaba Villa Clara. Ese es el que reconozco, Villa Clara. Está firmada por Pito Mesa, entre otros. Y por Arrojo. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Y estos son libros míos que yo he hecho, que yo he escrito. ¿O sí? Sí. ¿Todo en español? Sí, todo en español. Sí, es interesante porque realmente yo, y aquí era así, yo no tenía ese conocimiento, o sea, ese mundo del comunismo y la pelota, aquí no se sabía nada de eso. Claro. Entonces yo empiezo a aprender un poco más acerca de eso por la simple razón, trabajando en el béisbol y uno iba a cubrir a los cubanos. Entonces ahí es donde uno empieza a conocer un poco más, pero realmente yo nunca, no lo conocía hasta llegar al punto en donde en el 2000 yo estuve en Sydney. Y entonces tuve la oportunidad de ver el equipo cubano allá, a Linares. Y esos señores estaban viejos. Pero vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de eso ahora. Deja de presentarte. Ok. Hoy en Estrellas de Siempre, un hombre de béisbol. Un cubano americano. Cuban American. Hombre que fue pelotero, pero ha sido entrenador y ha sido scout en muchos niveles y por mucho tiempo en el béisbol norteamericano y también para América Latina. Y quien tiene fuertes vínculos con Cuba y con su béisbol también. Con nosotros, René Gallo. ¿Cómo está, René? ¿Cómo está? Gracias. El honor es nuestro, el honor es nuestro. Y dicho sea de paso, gracias a ti y gracias también a Rolando Arrojo, que fue quien propició este encuentro nuestro. Sí, ese es mi hermano. Yo Arrojo, obviamente todo el mundo conoce Tifón como pelotero, pero tan grande que fue de pelotero y de persona hasta mejor. Así es. Un caballero, realmente un caballero. Después de ello. Pero bueno, René, algunos de nuestros seguidores no te conocen algunas facetas. Por ejemplo, ¿por qué te inclinaste por el béisbol? ¿Cómo fue eso? De muchacho, de niño... El béisbol conmigo fue realmente algo que, aquí por lo menos, porque yo me crié en Estados Unidos, yo hablo español porque mi mamá y mi papá los dos, y mi hermana, yo soy el primero en toda mi familia que nace en los Estados Unidos en 62 aquí, cuando ellos vinieron de Cuba. Y mi papá nació en 12, mi mamá en 1922, entonces yo no era nada más cubano, pero aquí nunca pudieron asimilar porque eran muy viejos para asimilar. Entonces mi papá fue pelotero en Cuba. Entonces jugó amateur, él nunca jugó profesional y entonces ese amor al béisbol yo realmente lo llego a tener por mi papá. Mi papá fue el que me lo dio a mí, el amor al béisbol. Mi mamá lo amaba también. O sea, yo me crié en Chicago y en esos tiempos, en los 70, el viernes era el día de la mujer, en Wrigley Field, las mujeres entraban de gratis, mi mamá. A veces que iba a los juegos de los cachorros sola. So, mi mamá fue un fanática, pero número uno de los Chicago Cubs. ¿Me entiendes? Entonces, pero ese amor al béisbol yo creo que es difícil encontrar, y más históricamente, ahora no sé, pero una familia cubana que no ame el béisbol. Entonces, ese amor al béisbol me lo dio mi papá. Entonces yo me crié en Chicago y jugando a la pelota y jugué en el high school. Entonces fui, me dieron una beca escolar en una escuela en Texas, St. Mary's University. Yo fui allá, estudié allí. Y ahí fui, jugué en la Liceo en Puerto Rico. Ahí me firmó Cam Bonifay, que era el director de Cincinnati. Después fue el gerente de los Piratas. Me firmó con Cincinnati, yo jugué en la rookie con Cincinnati, tuve lesiones de la rodilla que me operaron, se acabó, y entonces siempre a mí me pedían que me quedara en béisbol, pero realmente no lo hice
fui, trabajé como ejecutivo en la Coca-Cola. Cuando yo me gradué con un título de economía, trabajé en la Coca-Cola 5 años, pero siempre me estaba molestando. Me puse de buscar talento part-time, o sea, en medio tiempo, a ver si me gustaba. Porque uno sepa manejar la guagua, no quiere decir que la pueda arreglar. Son dos cosas diferentes. Y sí me gustó, y entonces me puse de part-time con ellos. Yo estuve de part-time medio tiempo con ellos desde el 89 hasta el 92. Me fui un año de medio tiempo con los Rangers en el 93, Texas. Y entonces en el 94 empecé de buscar talento de tiempo completo con Cleveland. Estuve con Cleveland, tenía el territorio del sur de Texas, Luisiana y Nuevo México. Yo hice eso del 94 hasta el 2000, realmente, 2001. Pero, ¿qué pasó? Por realmente mi cultura, y había tenido triunfo. Yo había firmado Bruce Saber en la ronda 30, le di $1,000 y llegó a Grandes Ligas. Jason Rakers en la ronda 25, le di $1,000. Entonces, es difícil ser productivo así. Y a mí me había ido bien, y arriba de eso, como yo tenía la habilidad de tenía dos culturas, hablaba español. El gerente John Hart me envió en noviembre del 98 a la República Dominicana a cubrir la Liga de Invierno y a ir a la academia. Yo fui allá y me encontré con varios peloteros que yo había jugado con ellos en la Liga Menor. Y nada, vine y le di mi evaluación, y de ahí ellos me pidieron que fuera el director. Y así empezó. Empecé en 99, 2000 y 2001, hice los dos a Estados Unidos y eso, y ya después del 2001, entonces nada más exclusivamente en Latinoamérica, y fui el primer director internacional en la historia de los indios. Entonces estuve con los indios hasta el 2000, el fin del 2003. En el 2004 me pidieron permiso y acepté, y me fui con los Piratas. Estuve con ellos del 2004 hasta el 2017. ¿Por qué Gatcher? Bueno, porque mi papá es Gatcher, uno. Y segundo, aunque yo no empecé de Gatcher, muchachos, jugar a outfield primera, jugué un poco de shortstop, pero el catcher siempre me gustó porque uno está envuelto en el juego. Es extraño, yo tengo 57 años y cuando sueño de jugar la pelota nunca estoy bateando, siempre tengo que echar. Entonces uno está envuelto, es parte del juego, es parte de realmente de lo más importante del pitcher, la batalla entre el pitcher y el bateador, y uno es parte de eso. Y siempre me gustó. O sea, el cacheo me gustó. ¿Tenías algún ídolo en particular cuando eras muchacho? Bueno, yo tenía, el ídolo mío realmente, fueron varios, pero el ídolo principal mío fue Johnny Bench, pero yo sabía que Johnny Bench era tan bueno, pero el tipo que yo modelaba mi juego era con Carlton Fisk. Me encantaba Carlton Fisk, y obviamente en esa época Clemente. O sea, no había una persona, él era el héroe de toda Latinoamérica, aquí. O sea, acuérdate, nosotros tenemos acceso a Cuba. Y ya para ese tiempo, o sea, Tani Pérez, que era cubano, pero realmente Clemente era algo. Yo nunca me olvido que en esa Serie Mundial 71, ellos juegan, y esa es la primera Serie Mundial realmente que la ve todo el mundo, o sea, que está estabilizada. Y la ve todo el mundo, la televisión, o sea, estaba en desarrollo, sí la veía alguna gente, pero esa ya tenía el impacto, empezando a tener el impacto la televisión que tiene ahora. Y o sea, Baltimore tenía a Frank Robinson, Salón de la Fama, Bruce Robinson, Salón de la Fama, o sea, tenían a Jim Palmer, Salón de la Fama, Mike Cuellar, cubano. Entonces, Frank Robinson se puso a decir de Roberto Clemente que él estaba sobreestimado, que él no era tan bueno nada. Y cuando se lo dieron a Clemente, Clemente dijo, es que Frank Robinson se la sabe toda. Él dice, si me tiran afuera, voy a batear 400, y si me tiran adentro, nunca van a encontrar la bola. Y fue el pelotero más valioso, Clemente. Montó, pero echó del siglo, tirando, sacando gente. Entonces, Clemente,
jugaba, parecía que estaba de mal humor cuando jugaba, pero fue un tremendo pelotero de Alabama. Entonces, sí, ese fue uno de los héroes míos, Roberto Clemente. Que ya era ya veterano. Bueno, a esa época sí, porque Clemente empieza al fin de los 50, pero tú lo veías jugar y tú no te das cuenta. O sea, Clemente, hasta el día que se murió, fue un pelotero productivo. Y era otra época, la pelota era muy diferente que ahora. O sea, no había, hasta cuando yo firmé eso, esa pesa, eso. Tú ponías esa pesa y te sentabas y te decías, oye, ten cuidado con eso, que te vas a inflar. Y, o sea, es muy diferente que cómo es la cosa ahora. ¿Piensas que le quedaba algún tiempito más a Clemente cuando se mató en el accidente? ¿Como jugador activo? Yo es que Roberto tenía un cuerpo de eso, que es el cuerpo clásico de pelotero. Sí, yo creo que a Roberto, él hubiera jugado así todavía siendo productivo como hasta 75, 76, por ejemplo. Roberto se cuidaba, Clemente no era bebedor, ni trasnochador, ni... O sea, él, la pelota era algo que él sí estaba dedicado. El pelotero de entonces era muy diferente en ese respecto. Pero no te estoy diciendo que nadie era un ángel, no vamos a contar las cosas como no son. Pero sí, sí su vocación era importante, porque acuérdate, no se ganaba el dinero que se gana ahora. Entonces quiere decir que ese tipo, no, Clemente jugó la Grandes Ligas 23 años, 22 años, y jugó invierno todos esos años. Porque necesitaba el dinero. Hoy en día, o sea, ahora con la regla de fatiga extrema y todo esto que han inventado, le han quitado hasta el espectáculo al latino de realmente el pelotero hoyo, el pelotero de ellos, porque mucha gente no tiene visa o y hay gente pobre, no tiene televisión. Entonces, en el único momento que ellos realmente pueden disfrutar de ese pelotero de ellos en el invierno, ya los prohíben que jueguen. Entonces, se ha convertido en un negocio. Que no, yo no te digo que eso es malo, pero el deporte siempre viene antes del negocio. El momento que el negocio, antes que el deporte, todo está al revés. Y entonces, por eso vemos muchas de las cosas que vemos ahora, que realmente no creo que son buenas para la salud del juego, pero ya el tren se fue de la estación. Ya hay regreso, ¿no? Va a ser muy difícil. O sea, el único regreso realmente es fracaso económico. Ya cuando entonces viene el fracaso económico, o sea, el fanático. En cualquier negocio que tú estés, en mi opinión, y cualquier negociante te lo va a decir, las dos cosas más importantes en cualquier negocio son, uno, tus clientes, y dos, tus empleados. Y el béisbol no le importa a ninguno de los dos, que son los peloteros ni los fanáticos. O sea, ellos nunca le preguntan a los fanáticos, ¿qué tú crees? Ellos hacen algo y trágate. Entonces, así ha sido porque, una vez más, se han envuelto muchas personas que realmente no son personas de béisbol. O sea, y te voy a explicar. En el 1900, tú para buscar los números, en el 1986, el primer pelotero seleccionado en Estados Unidos en el sorteo, el draft, fue Ken Griffey Jr. Y le dieron 100, el primer pelotero, no nada más la primera ronda, 1-1. Y le dieron $160,000. 10 años después, en el 96, el primer pelotero seleccionado es un pitcher derecho, Chris Benson de Clemson, que con los Piratas, y creo que le dieron $2.5 millones. Entonces el juego no cambió. Pero cuando le das $160,000 a un muchacho, el dueño decía, bueno, ellos son los que saben de eso. Pero el momento que tú le das $1,000,000 a un muchacho, allá está el dueño, la esposa, todo el mundo. Ahora todo el mundo está opinando. Entonces, ¿cambió el juego? Realmente no. Pero cuando ya las cifras llegan a 7 figuras, todo el mundo... Ya hay quien mira expertos, que muchas veces no son expertos, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es parte de la enfermedad esa de la avaricia.
¿Y qué opinas de esto de la sabermetría? ¿Hasta qué punto puede haber afectado más el béisbol, aparte del fenómeno de estos salarios exorbitantes? Sí, los salarios, mira, yo te voy a decir algo, los números tampoco es como yo decirte a ti ahora, o sea, tú tienes acceso a un carro, pero vas a montar un caballo, eso es cosa de loco, ¿tú me entiendes? Nadie, o sea, la opinión de que la gente antes no miraba estadísticas, eso no es verdad. Entonces, ese es el problema que yo tengo, cuando la gente te ponen a pintar algo que realmente no es real. ¿Qué pasa? Que uno tiene que acordarte que ahora están tratando de vender el béisbol como una ciencia de mecánica. Y realmente el béisbol es un arte de ritmo. Entonces, el béisbol lo juegan hombres. Entonces, las ligas menores siempre tú hacías, tú no enseñabas béisbol tanto que creabas una fuente en donde el que tiene el don ese que se lo puso Dios, lo puede desarrollar. Porque el más importante en su desarrollo es el mismo pelotero. Él es el que está jugando. Él tiene decisiones en el momento, en el terreno. Eso es lo que amábamos cuando hablamos de Clemente o del mismo Víctor Mesa que se robaba el home. Es los instintos de jugar a la pelota. Nadie nace con ese instinto. Ese instinto, las personas lo llegan a tener por jugando el juego. Se aprende, pero hay que jugar. Eso no se hace en la práctica. Eso se hace en el fuego, en la competencia. Entonces ahora estamos vendiendo otras cuestiones, que máquinas, que mide cuánto y que el ángulo. Entonces, realmente eso está bien, eso es lindo. Yo creo que eso entretiene a los fanáticos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el precio de té en China? El pelotero, si se pone a pensar en eso, la bola le pasó para el lado, porque no hay tiempo. Entonces, hemos confundido dos cosas muy diferentes. Una cuestión de los fanáticos, lo que la gente se entretiene. Otra cosa es qué hay que hacer para ser productivo en el terreno. Eso es otra cosa. Entonces, lo que ahora tienen individuos que están haciendo decisiones, que están de instructores en grandes ligas y nunca han jugado, ¿sabes? Entonces, es un problema, ¿sabes? Yo, si ahora digo, mira, yo voy a poner al hijo mío a tocar piano. ¡Wow, qué bueno! Y tengo tremendo instructor de piano. Ahora él no sabe tocar piano, pero tremendo instructor de piano. Eso ya estamos llegando al punto que uno se está haciendo el lunático. Muy bien. Se gasta $1,000,000 en un edificio, otro millón en los aparatos para cocinar y las mesas. Y me dice a mí que tiene un restaurante nuevo en Miami, pero el que tiene la receta no sabe cocinar. Y eso es lo que estamos haciendo. Es lo que se están haciendo. O sea, yo no estoy haciendo dramático, estoy diciendo la verdad. Entonces eso, obviamente, es difícil que eso salga bien. Porque estamos adivinando. Entonces... Y lo estamos sufriendo los que amamos el béisbol, o sea, los fanáticos, los seguidores. Sí, es que tú te das cuenta. Cuando tú amas el juego, tú estás viendo, tú estás dando cuenta que... Y nos está alejando del béisbol, nos está alejando a mucha gente del béisbol. Sí, porque es que... O sea, si tú me dijeras que es de gratis, bueno, uno va a reírse, pero estamos hablando de la entrada. Un hamburger de $6 y una cerveza de $10, por favor, ¿no? ¿Tú me entiendes? Entonces ese es el problema. Entonces toda la avaricia, hasta los mismos muchachos, ahora tú te pones con unos muchachos jóvenes, que con talento muchos, o sea, ellos no están aprendiendo a ganar ni aprendiendo el juego. Ellos, voy a ver lo duro que puedo tirar, lo lejos que le puedo dar. Dame algo para comer y yo quiero ir en la primera ronda para que me den $3,000,000. O sea, nos hemos confundido. O sea, ¿por qué estamos jugando? O sea, entonces, ese amor del juego lo tienes tú, lo tengo yo. Hay muchos muchachos ahora que no lo tienen. Otra cuestión que ha pasado, si tú te pones a ver la historia del béisbol, el béisbol profesional siempre lo ha tenido en este país y hasta en los países latinos, la gente que tiene recursos. Pero el juego amateur
siempre fue del pobre. Siempre ha sido. Entonces ahora estamos en una situación en los Estados Unidos donde se acabó la pelota de gratis. Hay que pagar para jugar. También en el 2016 tuve el honor yo de ser el coach de banca, uno de los entrenadores de banca del equipo de olímpico americano 18 y menor, que le jugamos el campeonato de los panamericanos con Cuba, le ganamos a Cuba. Y cuando a mí me invitaron, ellos, o sea, lo que hacen es se pasan tres años escogiendo los 140 mejores peloteros de Estados Unidos, entre comillas. Y estábamos en el terreno y de eso lo bajamos a 40, de ahí a 20, y ahí es el equipo que se iba. Entonces dijo el presidente del grupo de Estados Unidos, estos son los 140 mejores peloteros de Estados Unidos. Y yo le digo, no, ¿cómo que no? Si hemos pasado 2 años cogiéndolo. Yo, son los 140 mejores ricos. Y todo el mundo se coloca. Yo no me he invitado más, me había quedado callado, pero sí te voy a decir que la verdad, si hoy en día mi papá era un inmigrante que trabajaba muy duro que mi mamá y muchas veces no tuvieron cosas para que yo las tuviera. Pero mi papá no tenía el dinero pagando que yo tuviera. Yo jugaba porque hacían una prueba y los buenos se quedaban y yo jugaba porque era bueno, no pagaba. Hoy en día pagan para que juegue el hijo. Entonces, realmente tenemos una cultura entera que no le están dando la oportunidad porque se acabó la pelota de gratis. Y todo por dinero. Un bate de 300. O sea, cuando yo era pelotero, yo nunca tuve un equipo de catcher personal, así que era el béisbol profesional. El equipo de catcher era el equipo, los bates del equipo y los guantes. Hoy en día un bate, el niño tiene 2 bates, los bates cuestan $500, el guante cuesta, pues es una locura. Entonces todo es, una vez más, es la avaricia. Entonces, mezcla eso con gente escogiendo que realmente no saben la base del juego, es una bomba atómica, mi hermano. Lo está matando. Sí, lo está matando. Uno se da cuenta, te pones a verlo y te das cuenta. Y entonces, ¿qué te ha salvado Latinoamérica? Pero estás en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica, los bonos. O sea, cuando yo empecé a trabajar en Latinoamérica, los únicos tipos que a los peloteros que se les pagaba eran los cubanos. Pues tú estabas comprando un individuo que iba a ir. El momento que tú lo agarrabas, lo metías en el terreno de Grandes Ligas y ganabas. El Duque, 100.000 ejemplos. No tenía que hacer ese proceso, ir por las ligas menores. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te pones a pagarle a los cubanos $30 millones, entonces aparecen con un niño de 15 años que no sabe ni leer bien y te dicen, oye, lo va a conseguir por 3. Coño, esos 10% de los 30. En matemática luce que es buen negocio, pero en realidad no. Porque ahora cuando tú agarras a un muchacho así que viene de un lugar en donde no sabe ni leer ni escribir, una familia muy humilde, y tú a esa gente le das $3 millones, se forman, ya se acabó la pelota, ahora tenemos carros, mujeres, cerveza, él es el que manda en la casa, y entonces, se forman unos problemas grandísimos. Entonces, eso es lo que pasó. Y la gente que los tiene se pone a hacer trampas, que le metieron esteroides, que, o sea, porque ya, o sea, ya nos olvidamos por qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto para de desarrollar un muchacho que Dios le dio un don de talento para hacerlo tremendo pelotero para que llegue a Grandes Ligas. Si tú quieres dinero, juega en Grandes Ligas. O sea, Starling Marte, Johnny Peralta, yo he tenido 32 Grandes Ligas que han firmado contratos grandes. Starling Marte le dio $85,000, a Peralta le di $18,000. Entonces, ellos llegaron a ganar mucho dinero, pero se lo ganaron a base de producción. Cuando tú te pones a dar mucho dinero adelante, son pocos de esos ejemplos que salen bien. Y salía bien con los cubanos. Se puso de moda hacerlo con los cubanos, porque sea lo que sea. Y yo, aquí no estamos hablando de política. No, que Fidel, yo no sé. Esto sí te voy a decir. Que esos cubanos que jugaron 140 y pico de juego y perdieron 3,
eran unos señores peloteros y competidores. Esos tipos no estaban jugando. Esos tipos cuando venían era patio o muerte jugando a la pelota. Tú te enfrentabas con esos tipos, eran unos individuos que tenían un talento increíble y arriba de eso, si tenían que reventarte la cabeza, te la reventaban. Entonces por eso se le pagaba, porque esos tipos venían a ganar. Ellos no venían a jugar, venían a ganar. Y eso era demostrado. Entonces, eso fue algo muy bueno en esos pocos instantes, pero para el futuro yo no creo que le hizo un bien al juego en total. Y más, o sea, eso no es de echar culpa, fueron malas personas. O sea, porque el americano siempre ha sido imitador de triunfo. O sea, aquí tú haces una película de cowboy. Bueno, salen 100 películas de cowboy. Los americanos son así. O sea, el resto del mundo solamente, si alguien triunfa, lo critican. El gringo no, lo imita. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaron los cubanos nuevos, ¿quién era? Contreras y el relevista. ¿Cuál era el relevista grande que estaban en México? Dani Báez. ¿Cuál? Dani Báez. No, ese lo firmé yo. Yo te estoy hablando el relevista Lazo. Estaba Lazo. Pero Luis Lazo. Sí, estaban Lazo y Contreras. Y estaban al fin de su carrera, estaban jugando en México y estaban ellos en Cancún con los Tigres. Y llego yo a ver unos cubanos nuevos que ahí fuimos allí a ver unos muchachos. Y llego yo al terreno y los veo a los dos caminando y le digo, oye, aquí estamos todos estos americanos porque pensamos que vinimos a ver ustedes, a peloteros como ustedes, pero eso ya se acabó y ellos se reían. Pero así era. Entonces ahora tú le pagas al cubano, no tanto por el modelo, pero a base de ellos. Y entonces, ¿sabes? Tú te pones a analizar y hasta últimamente, ¿cuántos cubanos realmente de ese tipo de calibre han existido? Son no tantos. No. ¿Sí? Entonces, y yo creo que es porque todo cambia. El sistema cambió. Yo me acuerdo, sea lo que sea, tú hablabas con esos hombres de antes. Y porque Cuba nunca ha sido comunista, era fidelista, que es muy diferente. Es apasionado. Entonces, ellos sabían que Fidel hizo un error, pero lo admiraban. Yo ¿sabes? Aunque yo no soy fidelista, lo que sea, mis padres no eran fidelistas, pero te estoy hablando de la mentalidad de la persona. Entonces, yo lo entendía. Los nuevos, tú le decías, oye, y la revolución es un cuento, eso necesita. ¿Ok? Entonces, no hay revolución, no hay Dios. No. Dios no es nada, algo que con eso. Lo sacaron de su familia, entonces realmente no hay familia. Eso es peligroso, mi hermano. Cuando tú te metes en un hueco con un hombre batallando por tu vida, espalda a espalda, Él tiene que creer en algo. A mí no me importa si es el hombre gordo en la silla. Él tiene que creer en algo, o si no es una persona peligrosa. Y más, como te digo, que históricamente, ¿qué estábamos haciendo en el béisbol? Cada vez que nos montábamos en el terreno, era para ganar la Serie Mundial. Eso era, para eso jugábamos, para ganar campeonatos. Entonces, si tú querías ganar, nadie ganaba más que los cubanos. Y eso está escrito, eso no es opinión. Y como parte de todos estos cambios que están haciendo, ¿qué opinas de todas estas modificaciones que están tratando de implementar para acortar la duración del juego? Y esto de que tienen a un slugger, a un cuarto bate, lo tienen de segundo bate. Mira, yo te voy a decir algo. El béisbol no necesitaba eso. Eso está pasando ahora porque, una vez más, como hemos dañado la calidad del juego, entonces ahora tenemos que hacer otra cosa. En vez de decir, oye, hicimos un error y eso no trabaja, o sea, te ponemos más, o sea en vez de pintarla, en vez de limpiar la pared, la pintamos. Entonces, los números dicen, bueno, los números no son iguales siempre. Es como cuando tú estás en el caos de avance y tú dices,
él no le da la curva. ¿La curva de quién? Mm. No es lo mismo la curva de Agente que la curva mía. O sea, no es, no es la flecha, es el indio. Entonces, ese es el problema. Que tú te pones a decir esas cosas y suena inteligente, pero realmente no lo es. Y te voy a decir más, por ejemplo, tú tienes los cinco dedos de la mano. Están en la misma mano y no son igual. Hubo un tiempo en donde tú matabas a un individuo y si alguien no te veía, lo mataste, no pasó nada. Entonces alguien, un genio, se puso a descubrir que si tú le ponías aquí tinta al dedo y lo ponías en un papel, nadie, las huellas de dos personas son diferentes de todo el mundo. Entonces tú, es lo que te digo. O sea, tú no me puedes decir a mí, no, que todos los tipos blancos que batean a la derecha, que son de ahí el porcentaje. Tú me estás hablando a mí. Tú tienes que ir a ver es caso por caso. O sea, no todo el mundo puede ser un Grandes Ligas, pero un Grandes Ligas tú lo encuentras en cualquier lugar. Pero hay que ir a verlo. Eso, hoy en día tenemos más teorías que nunca, más instructores bateados que nunca, y tenemos peores bateadores que nunca. ¿Por qué? Porque ese, el problema que viene siendo es eso, es que alguien coge un muchacho que está bateando, coge un video de Mike Trout, mira cómo hace el swing. Bueno, no te dicen el resultado del swing, ese hizo un swing malo y fue un flycito a la segunda base. No, lo ponen en cámara lenta, lo ponen en YouTube, el muchacho se viste bien, te da unas palabras grandes y entonces todo el mundo se emociona. Entonces después viene otro. Eso es como si tú llegaras a la escuela y todos los lunes te enseñaban una forma diferente de sumar. Bueno, es una locura. Entonces los muchachos mismos, porque eso es otra cuestión, estamos practicando. Entonces yo te tiro la bola suavecita. El juego, no es lo mismo batearme a mí tirándote a 30 millas por hora que venga Chapman ahora en 97. Entonces ese es el problema. Entonces los papás tienen dinero. Ellos, lo que están culpables ellos realmente de amar a sus hijos. Porque no te venden Grandes Ligas, pero te venden que va a ir a, o sea, una beca universitaria. Eso vale. Entonces, va a ir a la Universidad de Miami. Ay, Dios mío. Para eso, entonces son $3,000 por el verano. Son $150 la hora para que el individuo le enseñe y el tipo no sabe lo que está haciendo. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Es el mundo de la decepción. Y también los padres, porque muchos de sus padres están locos. O sea, es como, yo soy tutor tuyo. Entonces tú eres malo en matemáticas, te pones a estudiar conmigo y sigues suspendiendo el examen. Entonces el tutor es malo. Si yo soy bueno, el resultado lo vas a ver. Pero estamos viendo un mundo loco. Un mundo loco. Y un país que tuvo mucho triunfo económico y la gente no sabe por qué. Y otra cuestión que te voy a decir, que tú estabas hablando, no, que luego el juego que vamos a cortarlo. Yo estoy en béisbol profesional desde 1985. Yo nunca ni una vez he oído un fanático decir en las gradas, cuando el juego está muy largo. Nunca. Nunca. Ahora, la gente del béisbol, yo nunca me quejé. Pero ellos se están quejando, no, que juego muy largo. La gente de dentro, pero los fanáticos, yo nunca he visto eso. Entonces, es el problema, que te venden, o sea, lo que te venden y lo que está pasando son dos cosas muy diferentes. Ahora dicen que son los millennium, los que no les gusta el juego largo, el juego de mucho tiempo. Que no tienen tiempo para invertir, para gastar en algo durante más de 13 horas, de 2 horas y media. Sí, yo no sé. Mira, yo creo que cualquier producto que sea bueno, a la gente le gusta. Es así. Entonces, el béisbol no estaba teniendo problemas. El béisbol siempre ha hecho un dineral, todo estuvo bueno. Cuando se pusieron a inventar, es cuando la cosa se ha puesto mala. Entonces, ¿no me entiendes? Lo que funciona bien no se cambia. Sí, es lo que te estoy hablando. Yo lo viví, yo viví esa época en donde se empezaron a entrar personas al
béisbol siempre ha sido algo muy extraño. Por ejemplo, tú tienes una gente que tiene mucho dinero, son fanáticos, compran un equipo de pelota. Usualmente ese equipo lo compraron porque han tenido triunfo en otro tipo de negocio. Y el béisbol, el negocio del béisbol es un negocio muy extraño. Tú puedes analizar, el béisbol está desde el 1876. Se está jugando en las grandes ligas. Es la, por eso le dicen, obviamente, a la Liga Nacional, el circuito senior. La liga más vieja del mundo es la Liga Nacional. La segunda liga más vieja del mundo es la Liga Cubana, no la Liga Americana. La tercera liga más vieja es la Liga Americana. El juego de béisbol es tan cubano como es americano. Entonces, en ese tiempo, ¿cuántos peloteros han jugado en la Grande Liga? No te estoy hablando de 10 años, yo digo ahora que pisaron el terreno. Como 20 a 21 mil peloteros. Entonces, es como el cristianismo. Llaman a muchos, escogen a pocos. Entonces, ese tipo de juego, tú no vas a reinventar nada. Ellos lo que no entienden es esto. Y siempre ha sido así. Si sabes lo que estás haciendo, es como uno está tratando de buscar oro, una mina de oro. Una tonelada de tierra, una piedra. Si no sabes lo que estás haciendo, 3 toneladas de tierra, no hay piedra. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces ellos quieren que sea que las grandes ligas tú los inventas. Ahí está. Y eso no es así. No, Dios lo inventa. Lo único que yo tengo que tener es la experiencia y el don ese de poder es este. Entonces cuando es este, llega a las ligas menores, todo el mundo le damos 100 rolling. A él dale 10 más. Así es como era antes, era, o sea, y tú te lo ganabas. O sea, hoy en día, porque yo te dé dinero a ti, te vamos a meter en grandes ligas. Eso no es así, eso no es así. Eso no es por obligación, eso te lo tienes que ganar y hemos cambiado eso. Entonces tú ves individuos jugando en grandes ligas hoy en día, que como yo le decía al último jefe que yo tuve, los Piratas, tú no puedes poner en grandes ligas, pero no quiere decir que sea grandes ligas. Y dos mal, mi mamá y mi papá me enseñaron algo, que dos mal no hacen un bien. Entonces, a mí me duele, te voy a decir la verdad, me duele en el alma porque todo lo que yo tengo me lo dio a mí el Dios vivo de Israel a través de su Hijo Jesucristo. Pero sí, el vehículo que usó fue el béisbol. Yo he viajado el mundo, yo conocí a mi esposa, yo estudié y todo eso fue el béisbol que me lo dio a mí. Estoy sentado aquí hablando contigo por eso. Entonces, lo menos que yo quería hacer es cuidarlo, pero a ellos no les importa. Y sí me duele, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál era tu equipo de niño? ¿De muchacho, bueno, de joven? Es interesante eso, porque yo me crié a 8 cuadras de Wrigley Field. Entonces, yo amaba a los Cubs, pero perdían. Entonces a mí me daba, entonces uno se echaba a llorar y eso. Entonces después, al principio de los 70, Johnny Bench le cogía amor a Cincinnati, que después salió siendo el equipo con quien yo firmé. Pero porque ganaban y esa maquinaria roja, daba gusto ver ese equipo. Tú ponías a analizar, hasta en ese tiempo, estamos en los 70, tenía Johnny Bench, Salón de la Fama. Primera base, Salón de la Fama, Tani Atanasio Pérez de Cuba. Segunda base, MVP, John Morgan, ganó 3 y el Salón de la Fama igual. Tenía 5-7. En shortstop de Venezuela estaba David Concepción. En tercera base, Pete Rose. En left field, George Foster. En center field, César Jerónimo de la República Dominicana. Y en right field, Ken Griffey, el papá. Entonces, la maquinaria roja, eso daba gusto ver a esa gente jugar. Daba gusto. Y analizamos, voy a analizar, por ejemplo, como Linares, que yo lo vi en 2000 allá. Si Linares llega aquí joven, el mismo Tifón, tanto de esos peloteros, Lázaro Valle. Yo me acuerdo que en el 2000 están jugando un juego allá en Sydney, sacan un señor, entra un señor de 40 años, 40 y pico años, y era Lázaro Valle. Y lo estoy viendo y estaba Omar Mirai al lado mío. Y él está ponchando a la gente y le está hablando. Después que los ponche, oye, el loco este, no. Si tú eres ese tipo de joven, se te sale la lágrima.
y ya era un señor. Si esos tipos eran, y te lo digo pero de corazón, eso era un equipo. Daba gusto ver a esos tipos a la pelota. ¿Cuándo entras en contacto con el béisbol cubano, con ese béisbol, o sea, con el equipo Cuba? ¿En qué año? El 2000, esa fue la primera vez que realmente lo veo. Y entonces yo no entendía la situación. O sea, yo como mi papá y mi mamá y eso, ellos no se ponían, mis padres no fueron de eso, obviamente no eran fanáticos del Fidel, pero no eran de estar criticando, mis padres no eran así. Entonces yo llego y traté de hacer contacto, pero eso no, en esos tiempos no se podía. O sea, esa gente, o sea, te trataban mal. Entonces, como me puse de mal humor, pues yo traté de hacer contacto, no porque para que se escapara nadie, pero realmente sintiendo, yo no sé, como un afán de, ¿sabes? Porque yo nunca había estado con muchos cubanos, yo me crié en Chicago, entonces yo no me crié con muchos cubanos y eso, los que eran cubanos eran mi mamá y mi papá. Entonces, ese fue el primer contacto que tuve. Entonces, no me fue bien. El único tipo que yo le daba mucho acceso así era a Omar Minaya. Minaya lo trataban como que no hay problema, siéntate en droga, pero el resto de nosotros éramos, no. Y así se quedó hasta, o sea, y como pasé un mal rato, ya yo con los cubanos, ¿no? Entonces, fue como esa fue la primera vez realmente no fue esa, la primera fue el 95 de accidente, porque yo estaba, fue mi segundo año scouteando, y estaba el equipo, en esos tiempos no era en Carolina, en Millington, Tennessee, estaba el director de scout, Jay Robertson, me dijo, oye René, ven para acá, te vas a ver los cubanos, y es la primera vez que veo a Duque, la primera vez que veo al Tifón, que cuando ya el Tifón y yo nos hicimos amigos, me enseñó la tarjeta que yo le di ese día. Entonces, eso fue en el 95, yo no tengo más contacto con los cubanos hasta el 2000 en las Olimpiadas, y después de eso, yo los veía lo más que yo podía cuando ellos estaban viajando. Si iban a jugar en un Panamericano, yo iba. Entonces, eso era como dos veces al año. Yo te voy a decir algo, lo más impresionante que te voy a decir a ti, siendo una persona de béisbol, esta conversación la he tenido yo con mucha gente de la pelota. Lo más impresionante de los cubanos eran dos cosas. En esos tiempos, vamos a decir que sobre 20 años, el equipo Cuba, el equipo 1, no estoy hablando de los muchachos, el equipo Cuba, ¿cuántas veces lo vi yo? 60 veces, 70 veces, vamos a decir, en dos años, dos o tres veces al año, por 20 años. Y en esos tiempos que yo me acuerdo, lo que te voy a decir es posible que una vez yo estaba mirando y pasó, pero que yo me acuerde así, hicieron tres errores. Ahora, vamos a decir que yo no presté atención o algo, estaba hablando con alguien, vamos a hacerle doble. Vamos a hacer que son seis. Y vamos a ponerle tres más. Oye, bro, son nueve errores, 60 huevos. O seis errores. Eso era lo más impresionante. Lo segundo impresionante era que si ganaban, no se volvían locos. Si perdían, tampoco echaban a llorar. Siempre estaban igual. ¿Qué es eso, profesor? No, eso es tipo, era increíble. Eran increíbles. El instinto, el talento y esa mezcla de talento, ser competitivo, el instinto de jugar el juego. Esa combinación que tenían, eso no lo encuentro en ningún otro lugar en Latinoamérica. Y mira que los dominicanos han tenido muchos peloteros talentosos, pero y exitosos. Sí, pero cuando tú estás hablando que se une así, que tenemos el equipo dominicano, el equipo cubano, esa forma de jugar de los cubanos es increíble. Cubanos realmente. Y yo he hablado eso con el Tifón, o sea, la gente se olvida que muchos de los individuos, o sea, cuando Fidel Pino dijo, mira, si tú no te fuiste, te quedaste, está bien, pero tú jugaste allá, tú no puedes jugar aquí. Entonces, esos tipos, que muchos de ellos jugaron grandes ligas, triple A, lo que se dieron en Cuba y le enseñaron el béisbol a estos muchachos con ese talento. Entonces, ese es como la tormenta perfecta que existió. La habilidad con esa forma, porque te voy a decir algo. Yo llevo años en Latinoamérica. En los que saben enseñar pelotas son los gringos.
ahora mismo lo han votado, pero los gringos saben enseñar el béisbol. Entonces, cuando tú tenías esa escuela y después regresabas allá con esa habilidad, esa es una bomba atómica. Por eso esos equipos de Cuba que o sea, son legendarios y va a ser difícil que alguien le quite la corona a esos equipos. Dice, me dijo Arrojo que en Millington, no sé si fue la primera vez que ustedes se vieron, él estaba midiendo con la pistola lo que estaba lanzando, no sé si era el Duke o otro pitcher. Y que ahí fue cuando ustedes hablaron por primera vez, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, porque... Es una pregunta, ¿no? Yo lo veo el día anterior. Él piché el día anterior y entonces fue el próximo día el Duke. Es que el Duke está conmigo. Y entonces él viene al próximo día, se sienta al lado mío. Y yo te voy a decir la verdad, yo traté que se escapara y no lo... Yo le di la tarjeta y yo le decía, oye, bajamos por aquí mismo, nos metemos en el carro. Y yo no bajaba la cabeza el pobre. Porque es que él, o sea, estaba la familia allá. Y a mí, y pobre, si, no es que yo te lo diga, ahora me siento mal, ahora que sé todo cómo era el proceso, ¿no? Y me siento mal por ese miedo que él tenía, ¿no? Pero él, yo le decía, no me voy a dar. Porque la razón que estaban conmigo es que ellos tenían una pistola, pero la batería no le trabajaba. Entonces, como yo estaba hablando español, yo le estaba dando a ellos para poder escribir lo que estaban tirando. Entonces, ellos tenían una pistola, pero la batería estaba rota. Y yo le di la tarjeta ese día, y cuando nos hicimos amigos ya, él la tenía en la cartera. Él mantuvo esa tarjeta. Dice que te preguntó, ¿tú crees que yo era grande líder? Tú le dijiste, seguro. Pero seguro. Yo le digo, es que yo creo que tú vas conmigo menos. Yo le decía, yo le dije al jefe mío, you like this guy, ¿cuánto le quería dar? Y él me lo dijo. Entonces, en inglés aquí yo me miraba, se lo decía a él, y el pobre Arrojo me miraba. Porque eso así. ¿Cuánto era? Yo ni me acuerdo, pero era, o sea, en esos tiempos, estamos hablando, entonces yo estaba hablando ahí, porque es que ese año le habíamos dado a un tipo en la primera ronda $2 millones. Y yo, este tipo es mejor. Y yo, te damos 4. Y él bajaba la cabeza. Porque es que la familia, él estaba preocupado de poder sacar la familia y después acabó haciéndolo. Sí, pero estaba muy adelantado. ¿Sí? Entonces. Fueron años en eso. Sí. Pero sí. Y yo te voy a decir algo: si él llega aquí de joven, olvídalo. Olvídalo, tremendo, igual que Ajeti, Lázaro Valle, o sea, tantos peloteros que yo vi en Cuba y en Linares. Yo te digo la verdad, cuando yo vi a Linares jugar, a mí me salieron, se me aguaron los ojos, porque que ese señor no tuvo la oportunidad de competir en la liga más grande del mundo y dominar, porque yo no tengo ningún, era como ver a Sí, no, un talento. Era el pelotero de Hank Aaron, pero con un punto de correr y de tirar que o sea, yo tiraba de muchacho, 90, o sea, que era 90 en la pistola vieja, que es 94, 95 horas. Y yo de cacho, yo tiraba de aquí abajo y no importa, cuando tú tiras y la bola está llegando a primera, que tú tiras por abajo, al fin la bola curvea un poco. Y era un señor ya, la tiraba ahí abajo y era como un cable, así yo nunca había visto nada así. Sí, era un teledirigido, así. Así mismo. Claro, una cosa es decir eso y otra cosa es hacerlo. No, lo que tenía, lo que él tenía ahí. Y mira que yo he visto tipo de 95, Linares. Y entonces a mí me dijo una historia, no sé si fue Víctor, no sé, el tifón de... Que había una vez estaban practicando y había unos que eran de pista y campo, que habían ganado medalla de oro y lo estaban relajando porque eran de allá de Pinar del Río. Y yo, mira, que ustedes no hacen nada, ustedes no son nada, ven para acá. Y le ganó, corriendo. Pero cuando tú tienes un hombre que da una pelota así, que tira así, que echa un pie así, eso es lo único que le falta, la capa y la S. Material de Hall of Fame. Sí, lo único que le falta es la capa y la S. Superman. Superman. ¿Me entiendes? No, y que la metía a 400 pies. Sí, no, unos palos bestiales. O sea, eso lo vi yo todavía. Ya no corría así. Tiraba así todavía y batió y le daba. Cuando daba y no es nada más lo lejos. Las líneas que daba pitaban.
Mira que, por ejemplo, el mismo Gurriel, Gurriel de muchacho, yo veo a Gurriel de muchacho. Cuando Gurriel tenía un fusil y Gurriel te metía 405, 41, o sea, ya no es ese individuo porque ya es un señor grande. Pero Gurriel no. Y Gurriel no. El que juega ahora, Yuriecki. Sí, el que está con Houston. Y ese, o sea, de esa época que yo veo mucho. Los que están en Grandes Ligas ahora, talentoso, Gurriel, for sure, número uno. El otro es Céspedes. Abreu, tremendo pelotero. O sea, esos tipos. Y entonces acuérdate que hablamos de Moncada, pero Moncada no viajaba. Lo mismo que el loco este Puig, que él no viajaba. Entonces esos tipos tienen talento, pero yo no estaba con ese equipo. Que yo siempre le decía a la gente, mira, los cubanos no están en vender peloteros, están en ganar campeonatos. Entonces, si esos tipos tienen ese talento y no están viajando, algo está raro. Algo está raro. Entonces, y dice, no, porque es que son unos tipos que hablan mucho. Bueno, nadie hablaba más que Víctor Mesa y él viajaba. Entonces, yo siempre lo veía de esa forma. Y mira que tío, Moncada tiene un talento increíble. Un talento increíble. Pero esto, una vez más, o sea, a la Grandes Ligas sin talento tú no llegas. Pero esto se trata de ganar. Aunque como estamos hablando desde el principio, hoy en día ya ni sabemos lo que estamos. Yo no sé, ya yo no sé ni de qué se trata. ¿De qué se trata? Sí. ¿Y has visto a Luis Robert, el de Chicago White Sox? Sí, yo lo vi. Yo vi a Robert, uno más, un muchacho que tiene mucho talento, pero hoy en día, mira, a los muchachos nuevos de Cuba, yo le tengo miedo por esas razones que estamos hablando. Yo le tengo miedo porque la Grandes Ligas es un lugar que, o sea, estamos hablando de mucho dinero, muchas cosas que hay que tener cuidado con eso. O sea, el mismo dominicano, yo hay muchachos que sea el hijo de Vladimir o Gary Sánchez, que de muchachos decía, mira, estos muchachos tienen talento, pero este tiene este problema, este tiene este problema. Y acuérdate, no te estamos pagando para que tú seas bueno en las ligas menores. Te estoy pagando, o sea, yo, el busca talento es profeta. Si cualquiera, cualquiera le ve los testículos a un perro y te dice que es macho, cualquiera hace eso. Yo te tengo que, no, o sea, yo, eso igual que la estadística. Ahora han batido tanto, se lo ve cualquiera. Yo te tengo que decir lo que va a pasar. Entonces, cuando tú le das un dineral a ese muchacho, no es para que él juegue, él tiene que dominar a las Grandes Ligas. Pues acuérdate, el sorteo es muy diferente que lo que es la agencia libre. Y en Latinoamérica, donde hasta este momento no hay un draft. O sea, en el draft americano, si yo escojo 3 y tú escoges 2, y entonces tú le das al pelotero tuyo, que a mí no me interesa, pero el tuyo tú le diste 500, yo lo tengo que dar obligado a base de lo tuyo, yo le tengo que dar 450 al mío. O sea, yo le tengo que pagar a mi empleado a base de lo que está dispuesto a hacer el competidor más bruto que yo tengo. Pero en Latinoamérica, yo escojo ser un lunático. O sea, yo estoy obligado. Sí pasó así con los cubanos. Ya llegó el punto con los cubanos. Por ejemplo, a mí me gustaba Céspedes. Yo no fui muy fanático de Leonis Martín. Entonces, yo con 16 millones de dólares, yo tengo Céspedes. Pero cuando a Martín le dieron 16, bueno, ya me jodí porque cuando saqué los otros, la va a dar. Y entonces, así fue. Entonces, ya empezamos a hacer eso. Entonces, pero como te digo, ya... como empezamos la conversación, ya el tren se fue de la estación. Sí. Y sí, no, a ti te duele, yo te lo veo en la cara y a mí me duele también, pero vamos a ver, lo único que yo creo que puede salvar esta cuestión es, como te digo, fracaso económico. Fracaso económico. O sea, este año lo que pasó, o sea, cuando tú estás hablando de 40 equipos de ligas menores que ya no existen, y algunos de esos equipos de ligas menores estaban ahí desde el 1920. Y acuérdate que esta comunidad, o sea, no, si tú estás en Miami no lo ves así, pero si tú estás en el medio de un pueblo, en el campo,
en Pensilvania, en donde ese equipo lleva ahí en 1920 y tu abuelo trabajó ahí, tú trabajas, y bueno, pero eso no existe. Eso, o sea, estamos hablando nada más de la infraestructura. Olvídate nada más del béisbol, eso ya se, que se vaya ahora, eso está difícil. Está difícil. Me has mencionado varias veces a Víctor Mesa. Él estaba en ese equipo en el 95. De hecho, estaba en su último año en el equipo Cuba. ¿Lo sí, recuerdas en ese momento? No, a Víctor yo lo vi, pero no lo... O sea, ese Víctor que yo he visto en video ahora, ese Víctor yo no lo llegué a saborear personalmente. Yo a Víctor, o sea, lo conozco ya. Te voy a decir algo, esto sí te voy a decir. Cuando yo... Yo traje a Víctor a México, fui yo que lo traje con Veracruz. Cuando Víctor llega a México, Víctor viene de otro ambiente, en Cuba y eso. Entonces, muchas veces, como por ejemplo, decía, no, que no lo voy a dar beber. Yo, eso no es así aquí. Ya lo voy a ver, lo único que tú dices, cada vez que yo veo las latas tiradas así al autobús, suspendo la cosa, ya lo voy a ver. Entonces, yo me acuerdo que estaban en Cancún. Y Víctor, yo estaba corriendo un tipo a los 60 años, déjame hacerlo. Y Víctor tenía 50 y pico años, 53 años, una cuestión así. Y Víctor metió 6-8 en las 60 yardas. Cogía el bate y la metía por arriba de la pizarra. O sea, veía que Víctor fue algo especial. Y era un señor. Eso, o sea, sí, Víctor. Mira, yo firmé a Harold Ramírez. Él tuvo a Harold allá. Él le enseñó a robar el cejón. Víctor era un show. Pero yo así de realmente gozar a Víctor como ustedes, quién era Víctor Mesa realmente, yo, o sea, por video, pero yo realmente yo no llegué a ver ese Víctor. Ya. Yeah. ¿Y fuiste a Cuba? Sí, en esa época, en el 2010 yo fui a Cuba porque... Realmente Víctor me lo ha dicho a mí, hicimos historia. Primera vez que un equipo extranjero va y hace su entrenamiento profesional en Cuba, así como fue Veracruz. Y entonces tuve la oportunidad de ir a Cuba, que para mí, y fui a ver la familia de mis padres. Y eso fue importante para mí. Y a donde, o sea, mi papá a mí me hablaba tantas cosas de Tropicana y eso. Y entonces yo era, él era un señor viejo diciéndome historia, pero... Entonces llego yo y esas cuestiones que me hablaba a mí, yo las veía. Entonces me daba una emoción grandísima. Entonces sí, fui a Cuba y fue algo muy bueno para mí. Qué bueno. Sí. A reencontrarte con tus raíces. Sí, y te voy a decir más. Y esto lo digo yo. Yo me ponía a caminar por el Prado a las 2 de la mañana y eso. Y entonces... O sea, a mí me dijeron, cuando regresé, oh, eso está destrozado. Yo, no, destrozado no, está descuidado, pero destrozado no. Y esto sí te voy a decir, yo nunca he ido a Europa, yo nunca he ido a París. Y me pueden decir a mí que París es tan bonito como La Habana, pero más bonito no es. ¿So? La Habana. Tremendo. ¿Y Dani Báez? ¿Trabajaste con Dani Báez? Bueno, sí, lo firmé. A Dani lo firmé. Y realmente con mucha crítica, porque si tú te pones a analizar, Dani había tirado 90 innings antes que lo firmamos con Cleveland por 14 millones de dólares. Pero la realidad es que tremendo brazo, tremendo competidor. Yo me acuerdo que cuando nosotros firmamos a Dani Báez, yo me puse a hablar con él y a drogar que estuviera listo, que el sprint training, me acuerdo que me miró serio, muy serio, a mí me miró René. Yo estuve en el ejército cubano, esos gringos a mí no me pueden hacer nada. A mí eso, nunca me olvida eso. Nunca me olvido yo de cuando me dijo eso. Él me lo dijo a sí mismo, me dice, oye, no te preocupes, yo estuve en el ejército cubano, esos gringos a mí no me pueden hacer nada. Y hasta lo dije, no lo dije de esa forma, pero lo dije en una entrevista, cuando me entrevistaron, how you think he's going to do? Y yo le dije a ellos, bueno, él está acostumbrado a estar con Fidel Castro detrás del baquetón. Eso igual que tener el diablo montado a caballo ahí atrás. Sí. No le va a tener miedo a unos americanos con unos palos. Entonces, pero sí, tremenda carrera que tuvo, considerando que realmente fue
él y Mael Rodríguez creo que fueron su primer viaje que se que él echó un pie. Entonces él me dio a mí que Fidel le puso la mano, le dijo, oye, no me vaya a lucir mal. Dice, no se preocupe por eso, comandante, el primer viaje hecho aquí. Entonces sí, pero Dani Báez fue un tremendo competidor. Sí, sí, sí. Yo quiero entrevistarlo, pero pues, se dice de que el tipo, Fidel Castro, lo puso en el equipo él. Porque... Sí. ¿Quién iba a discutir con el señor? Él era el dueño. El dueño de todo Cuba, esa es una finca de él. Y confió en él ciegamente y no. Bueno, hay, como dicen en inglés, hay veces que tú te comes el león y a veces que el león te come a ti. ¿Qué vamos a hacer? Es imposible, sería especular mucho cuántos peloteros cubanos hubieran jugado a Grandes Ligas de no pasar todo esto que ha pasado en estos años. Bueno, vamos a analizar cuando existían 15 equipos de las Grandes Ligas, 50% de lo que existe ahora, habían 25 cubanos en los rosters de Grandes Ligas. Entonces el cubano es el embajador de béisbol en toda Latinoamérica. Nada más hay dos lugares en donde el cubano no trajo el béisbol. Uno es Panamá, que lo trajeron los americanos. Y el otro, no sé por qué, pero el otro es Nicaragua, que lo trajeron la gente esta de Australia, los australianos. ¿Por qué? No sé. Pero el resto de Latinoamérica, los embajadores del béisbol son los cubanos. Entonces, o sea, tú puedes analizar esa serie mundial del 1919, donde realmente ganó Cincinnati, pero porque se habían vendido los White Sox. El pitcher número uno de Cincinnati es Adolfo Luque, cubano. Entonces, el cubano, como te digo, el béisbol es tan cubano como americano. Sí. Sin chauvinismo. No, es que la verdad, la historia te lo dice. O sea, está escrito. O sea, tú lo puedes ignorar, pero no quiere decir que no es verdad. O sea, la gente puede decir, bueno, yo no creo que el veneno mata. Ok, tómate un poco. No hay defensa para ver. ¿Te arrepientes de algo como jugador o después como hombre de béisbol? O sea, si volvieras a nacer, ¿harías algo diferente? Que a mí me suspendieron porque yo, cuando ganamos campeonato en Veracruz, fuimos a tres finales, el 11, el 12 y el 13. Y cuando ganamos el 12, a mí Veracruz me pagó por el campeonato. Entonces el béisbol decidió, la oficina del comisionado, que esos fueron unos pagos ilegales, y entonces me suspendieron. Entonces, realmente, yo, si lo tuviera que hacer otra vez, lo hago, pero no acepto el dinero. Porque realmente ganamos. Entonces, ese no es Grandes Ligas. Eso es clasificado como AAA. Y Veracruz no había ganado desde el 1975, ahí jugó Martín. Para mí fue béisbol. Fue un honor que ellos me pidieran a mí que lo hiciera, aunque fue a la misma vez que yo estaba trabajando con los Piratas, y por eso la Grandes Ligas no lo vio bien y yo no le informé a los Piratas. Entonces, nada, me castigaron, me suspendieron 2 años, pero realmente... a ningún equipo de Estados Unidos me estaba pidiendo ser gerente. Ellos me lo pidieron ser presidente, yo lo hice y a formar el equipo y ganamos y tengo el anillo ahí. Entonces, lo hiciera otra vez, sí. Lo único, no aceptar el dinero porque me ha salido mal eso. Y como jugador, las lesiones en las rodillas fueron insalvables realmente, ¿o tú pudiste haber seguido jugando? No, yo te voy a decir la verdad. Yo me casé y me había lesionado y yo no sé, si no me caso, sigo, pero no creo que soy el mismo Cache. Y yo jugando primero no era ese tipo de bateador, lo mío era la defensa más que nada. Entonces, las cosas salen como están supuestas salir. O sea, realmente dice la Biblia que Dios te da los deseos de tu corazón, pero Él dicta los pasos. Entonces, lo único que yo quise en mi vida fue ser pelotero. Yo quería ser Víctor Mesa, el Tifón, y no tenía la habilidad para hacerlo. Tenía toda habilidad para jugar profesional, pero no era ese tipo de pelotero. Entonces,
realmente todos esos sueños yo los llegué a lograr, pero de otra forma, haciendo busca talento, impactando la vida, no solamente los peloteros, pero de muchos individuos que trabajaban conmigo en todos estos países latinos, que eran parte de lo que yo les decía, el pulpo, que nosotros éramos 35 hombres en 13 países con un corazón. Entonces, que yo tuve la habilidad de impactar la vida de esos hombres y de firmar todos esos peloteros, más grande que eso es difícil. Lo único más grande que eso es el día que me hice cristiano, mi boda y el día que nació mi hijo. El pelotero que más te ha impresionado en toda tu vida. Linal. Sí, Linares. Ajá. Considerando todo lo que hemos hablado de la edad que tenía, por eso te digo, yo nunca, a mí nunca me ha pasado eso, que se me aguaron los ojos en un terreno de pelota por lo que pudiera haber pasado. No, un desperdicio. Sí. Y no para él, creo, porque yo creo que él lo gozó en donde él estaba, ¿sabes? No, no, es para todos. Para nosotros, para el resto del mundo. O sea, yo me acuerdo que así hablaba, hablaron de Digo. O sea, gente escauteada, Al Campana, Digo, Digo, Boa de Algar. O sea, ¿sabes? Martín Digo es el único que está en todos los salones de la fama. Un año en México, mi papá me decía, en un año en México, jugando con Veracruz, él fue el líder de efectividad y el líder de bateo. Campeón bate, sí. Sí, digo, el inmortal, ese era otro show. Entonces, yo creo que Linares es ese tipo de pelotero que se ve en una vez en la vida. Primer draft hubiera sido, ¿verdad? Oh, for sure. No nada más primer draft, 1-1. Primero en Estados Unidos, 1-1. 1-1. Yeah, 1-1. ¿Qué estás haciendo ahora, René, exactamente, para que nuestros amigos sepan? Bueno, yo coaché un equipo de muchachos de 15 y 14 y 15 y doy instrucciones de bateo y de quecheo. Eso es lo que estaba haciendo. Pero veo que viajas mucho a Luisiana. Sí, porque hay, el equipo que estoy coachando está ahí al lado mío en Luisiana, entonces ahí es donde yo donde voy, lo hago allí con un señor que me emplea allí, que él vende, tiene una agencia de vender carros, una de las 100 más grandes de Estados Unidos, y el hijo estuvo en el equipo, yo lo he ayudado mucho, entonces eso es lo que estoy haciendo los últimos 2 años, eso es lo que estaba haciendo. ¿Y qué tiempo llevas en Texas? Yo llegué originalmente en los 80 con una beca a San Antonio, entonces pues me fui, jugué profesional y todo eso, entonces yo regresé otra vez a Texas cuando me casé en el 1988. Yo estoy aquí del 88. Wow. En San Antonio, El Paso, y ahora vivimos aquí en un pueblo chiquito de 20.000 habitantes que se llama Alvin, Texas, que es en donde nació y se crió Ryan. No, Ryan. 20.000 habitantes, un pueblo chiquitico, pero está cerca de Houston. O sea, si hay que ir a Houston a ver un juego, está bien, pero tenemos todos los beneficios y los problemas. Sí. Estamos a 30 millas de Houston, al norte y al sur, 30 millas del Golfo de México. Entonces, hijo de cubanos, nacido en Miami, criado en Chicago y texano por más de 30 años. Yo le digo a la gente, yo le digo que yo fui, I was made in Cuba, okay. born in Miami, raised in Chicago, but I grew up in Texas. Wow, amazing. Así es. Mi hermano, tú naciste en Estados Unidos, pero tú eres hecho en Cuba, me decía ella. Porque yo nazco aquí, pero mi mamá llegó embarazada. Ellos habían ido a través de México. Cuando estuvieron en México, ella se sintió mal, porque yo tenía un tío que había sido Gustavo Díaz Bento, fue capitán del equipo de voleibol de Cuba muchos años. Entonces, en unos panamericanos, se quedó en México, se casó con una mexicana. Entonces, vivía en México de los 50. Y ellos siempre iban de vacaciones allá. Y era antes que, como la semana que de irse mis padres, cierran la frontera en Cuba, que ya no se puede salir más. Entonces ellos van a través de México. Como iban de vacaciones, nadie lo sospechó y se fueron a través de México. Y cuando llegaron allá a México, mi mamá se sintió mal y fue. Le llevaron al doctor y el doctor le dijo, es que usted tiene un tumor. Ay, ¿para qué fue eso? Todo el mundo llorando.
Mi papá dijo, mira, no te preocupes, vamos a esperar que lleguemos a Miami. Y cuando llega a Miami, él está caminando por la calle, se encuentra con el doctor de Cuba. Oye, mi hermano, ¿eh? Y le está hablando, dice, tráela aquí a esta sesión, yo la reviso y comemos, con mi esposo, todo el mundo comemos. Fue allá a la revisión y le dijo, oye, tú estás embarazada. Y dice, pero ¿cómo va a ser si él tiene 50 y 40? Y dice, no importa qué edad tú tienes, estás embarazada. Y yo soy el tumor. Entonces tenía una hija de 15 años, 16 años, digo. Una hija de 16 años, un hombre de 50 años. Mi papá nació en 1902, mi mamá es 22 y vengo yo de 62. Entonces por eso yo he mantenido, Dani Báez siempre, estoy hablando de Dani Báez, Dani Báez a mí siempre me decía, René, tú eres el individuo más extraño que yo conocí en mi vida. Y yo le decía, ¿cómo? Me decía, es que tú te criaste en Estados Unidos, naciste, te criaste, yo estoy contigo, es como si te hubieras criado en la esquina de mi casa en Cuba. Y yo, bueno, yo no tuve nada que ver con eso. Sí. Buenísimo. Un mensaje para los seguidores de este canal que están viendo esta entrevista. Bueno, yo te voy a decir algo. Nada, vamos a seguir orando de que el béisbol reviva otra vez y si no, vivimos de la memoria de lo que vimos, lo que amamos, hablamos de esto, los individuos que tú tienes aquí. Yo he visto que está Brian Peña, el Tifón, nada, esa historia. Mi mamá decía que lo bailado nadie te lo quita. Seguro. Entonces, nada, vamos a gozar lo que vivimos, ya. Y esperar que cambie esto. Esperar. Gracias por tenerme en el programa. No, gracias a ti, René. Un abrazo de verdad. Un abrazo. Muchas gracias. God bless you. God bless you. Thank you. Take care. Bye-bye. Ciao. Bye.